¿Qué tal? Buenos días, saludos, bienvenidos al Desmarque Live, un día más aquí en la redacción del Desmarque. Jesús Borrero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Chema, buenos días. Bueno, hola a todos nuestros seguidores que ya os incorporáis a la retransmisión en Facebook Live, también en Periscope a través de Twitter. Estamos ya en directo con toda la actualidad deportiva que pasa por la selección española y la primera concentración de esta nueva era. Al mando de ella, Luis Enrique. Ayer en La Roza ya se concentraban los internacionales para preparar los primeros partidos de esa Nations League ante Inglaterra y también ante Croacia. Ayer era el primer entrenamiento de Luis Enrique, del nuevo seleccionador. Vemos las imágenes de ese entrenamiento y lo más destacado, la novedad más reseñable en la concentración de la selección española, pues fue el cambio de última hora, ¿no? La inclusión de Iago Aspas, la presencia del de Moaña en la concentración y la ausencia de Diego Costa. Sí, se ausenta Diego Costa de la selección española de fútbol por cuestiones familiares. Va a ser papá, el futbolista, el delantero hispano-brasileño nacido en Lagarto de la selección española de fútbol. Entonces, obviamente, el motivo estaba más que justificado para que abandonase esa concentración de la selección española de fútbol, ¿no? Le sustituye probablemente para mí el delantero español que está más en forma por registros goleadores, que es el propio Iago Aspas, y que sorprendía a todo el mundo que Luis Enrique no lo llamase de primera en esa convocatoria de la selección española de fútbol, y una convocatoria que obviamente sigue con toda la polémica en torno a la no convocatoria de Jordi Alba con el combinado nacional. Vamos a tener ahora la oportunidad también de escuchar a Marcos Alonso, que será probablemente su sustituto. Quizás sea el lateral izquierdo español. Yo creo que Gallá todavía no está al nivel de Jordi Alba, pero Marcos Alonso sí, quizás se puede comparar al nivel del futbolista del FC Barcelona para poder llevárselo a la selección. Y sobre todo también una selección española con polémica, ¿no? Porque ya ha dicho Luis Enrique que, quitando algunos momentos de algunos entrenamientos, va a ser casi siempre todo a puerta cerrada, ¿no? Los entrenamientos ya se han cargado, incluso en Vigo colocó un andamio, en Barcelona colocó unas lonas, las mismas que está colocando ahora con la selección española de fútbol. No quiere que se entere absolutamente de nada la prensa, o de lo menos posible. Y Luis Enrique, que tiene su primer entrenamiento, que comience una nueva era, con una era que va a traer obviamente la ausencia de futbolistas tan importantes en nuestra historia, como es el caso de Piqué, como es el caso de Silva, sobre todo el caso de Andrés Iniesta, y que sigue, por ejemplo, con baluartes como Sergio Ramos en la selección, el capitán de La Roja. Lo que está claro, como tú bien dices, es que hay ausencias destacadas, sobre todo ya los que abandonaron y los que no ha llamado Luis Enrique, como el caso de Jordi Alba, que es el que más sorprende. Las novedades de Pau López, las novedades de Dani Ceballos también, la novedad de hacerse ya un fijo por parte de Marco Asensio. Y en eso está una selección española de fútbol que, como tú bien dices, se enfrenta a estos dos primeros partidos, a Inglaterra y a Croacia, en la Nations League, y que obviamente son dos equipos importantes, son dos partidos duros. Hay que recordar que son dos semifinalistas del pasado Mundial, una finalista incluso, como es la selección croata, y a esperar a ver qué sucede. Imaginamos y esperamos que debe empezar con buen pie Luis Enrique, que sigue ahí con su look de gafas de sol, ¿no? Como nos tiene acostumbrado, nos tenía acostumbrado ya Lopetegui, y este ya nos tiene acostumbrado así de la Roma, del Celta, del FC Barcelona. Efectivamente, con esas gafas de sol muy de ciclista, ¿no? Luis Enrique, que ¿sí? al que le gusta mucho el ciclismo, el deporte suele en general, practicar muy, el deporte en general. Muy a menudo, y ahí le vemos en el entrenamiento, en su primer entrenamiento. No oficial, me parecen bonitas, pero como seleccionador nacional. Bueno, rojas, patillas rojas, cristal amarillo, sí, ¿no? Muy españolas, ¿no? Hay que decir que por mucho que Luis Enrique siempre se haya visto tan, que ahora esa polémica está candente, que por mucho que Luis Enrique, y hoy que voy yo de amarillo más, que por mucho que Luis Enrique está hablando siempre de Cataluña, Luis Enrique se siente muy español, muy identificado con la selección, con la selección española de fútbol, muchísimo. Bueno, pues expectación también, expectación, mucha presencia, sobre todo también de niños, como ven en las imágenes, en ese primer entrenamiento de la selección española en esta concentración. Y efectivamente la tónica dominante fue el buen ambiente, ¿no? En la sesión de trabajo. Quiere evidentemente Luis Enrique tenerles a todos enchufados, tenerles a todos muy comprometidos con el grupo. Y bueno, los cambios reseñables que ya mencionábamos, ¿no? La pasada semana en esa primera lista respecto a la etapa anterior, y el objetivo claro, sobre todo, de armar un equipo que de cara a las grandes citas que se avecinen mejore las prestaciones respecto
a las últimas, respecto al último Mundial, respecto a las últimas también Eurocopas, en fin, evidentemente nos llevamos últimamente las grandes citas. España, los resultados de España están siendo pobres respecto sí, a lo que se espera pasamos. Y se busca recuperar, por supuesto, la mejor versión. Para ello se confía en Luis Enrique y en la regeneración de la selección en una etapa, como tú decías, sin Gerard Piqué, sin Andrés Iniesta, sin David Silva, etc. Pasamos, Chema, de ser una selección que lo perdía todo, que no llegaba a cuartos de final, cambiamos ese gen competitivo porque en el trabajo de base empezamos a crear campeones de verdad y llegó un entrenador como Luis Aragonés que le hizo creer a todos y cada uno de los futbolistas que no eran peor que los franceses, que los brasileños, que los argentinos o que los ingleses y a partir de ahí, o que los italianos, por ejemplo, y a partir de ahí, con las características que teníamos, el futbolista de sí, el futbolista de por sí español, de querer jugar la pelota, el buen trato de la pelota, del buen trato del balón, hizo que a partir de ahí cambiara todo, unido a una serie de futbolistas que tenían estrella, ¿no? Los Iker Casillas, los Xavi Hernández, a pesar de que no me gusta, hay que reconocer que tiene estrella Fernando Torres, porque está en los momentos señalados, esos futbolistas hicieron que nos cambiase ese gen competitivo. Seguimos teniendo ese gen competitivo, seguimos teniendo esos futbolistas, pero no sé por qué, habrá que mirarlo también a la larga, España ha pegado un bajón en las competiciones oficiales, ¿no? Bueno, pues ahí veis las imágenes del primer entrenamiento, también merece la pena ver cómo fue el recibimiento de Luis Enrique a sí, los jugadores que se incorporaban a la concentración, efectivamente, tanto Luis Enrique como su cuerpo técnico que daban la bienvenida así a los jugadores. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Hola, profe, Jesús. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Los ojos también de que estés. Muy buenas. No hayas volado que te confía a ti, ¿eh? No, bueno, bien tanto a veces. Rafael, Jesús, Juanjo. Encantado. Y mira, aquí andamos, con cuatro patas. Bueno, sí, ahora, sobre todo la primera semana, hay que estar con la movilidad, pero bueno, joder, ya tengo la primera revisión y ya empezaré, yo creo, de apoyar, si todo va bien, así que nada. ¿Cómo estás? ¿Inglés? ¿Calor aquí? ¿Qué tal? La llegada de los internacionales y el parte del seleccionador nacional Luis Enrique. Llegaban protagonistas y pasaban también ante los medios de comunicación, ¿sí?, por ejemplo, Marcos Alonso, caras nuevas, Dani Ceballos Marcos Alonso y Pau López. Sobre todo las novedades están en Dani Ceballos y Pau López, que se estrenan con la selección absoluta. Ambos dos, por ejemplo, fueron subcampeones de Europa con la selección sub-21, cuando perdimos aquella final, si no recuerdo mal, ante Italia, ¿puede ser? El verano pasado. Sí. Donde Dani Ceballos fue nombrado mejor futbolista del torneo. Pau López era el portero suplente de Kepa Arrizabalaga y los dos con Celades llegaron a ese subcampeonato de Europa. Marcos Alonso ya se estrenó la temporada pasada con Julen Lopetegui, fue una convocatoria. Pero ahí está, sobre todo las novedades de esos tres futbolistas que hablaron. Vuelven a coincidir Kepa y Pau López, en este caso en la absoluta, y Marcos Alonso, que a pesar de haber debutado ya con Julen Lopetegui, faltó, fue una de las grandes ausencias en el Mundial. Pues bien, en el primer corte, Ceballos y Marcos Alonso valoraban esta concentración con la selección.
Y a todos los jugadores, cuando llega un cuerpo técnico nuevo, es un plus de motivación extra para todos. Tenemos que ganar un puesto y todos vamos a aportar nuestro granito de arena para ponérselo difícil al técnico. ¿Y cómo te imaginas ese debut con la selección española? Bueno, la verdad que desde pequeño uno sueña con estar alguna vez en la selección absoluta española, y la verdad que tengo una oportunidad que es para mí de oro, y la verdad que muy contento y deseando yo tener algún minuto para poder realizar mi sueño realidad. Muy bien, listo. Sí, sin duda, ¿no? Siempre muy ilusionado de venir a la selección y bueno, dos partidos importantes y la primera convocatoria del nuevo míster y con muchas ganas. Bueno, las palabras de Dani Ceballos y también de Marcos Alonso, el otro protagonista que también ha sido protagonista en la jornada de Liga, sí, es por la acción polémica con Roque Mesa, es Pau López, que también atendía a los medios de comunicación a su llegada a Las Rozas. Son dos equipos que han llegado a semifinales de Mundial, dos grandes equipos que con gente muy, muy joven, también con gente muy experimentada. Al final son rivales muy complicados, ¿no? Que al final nos van a exigir mucho para el partido, ¿no? Hay que estar a 100% para ganar los dos primeros partidos, ¿no? Que siempre es importante ganar esos partidos. Sí. Bueno, al final es el que decide, sabes, ¿no? Al final yo intento sacar rápido, se pone en medio Roque Mesa y al final el árbitro es quien lo expulsa, ¿no? Al final poco tengo que decir yo ahí, al final el que decide es el árbitro. También hay un VAR que le ayuda en ese sentido y bueno, poco puedo decir en eso. Bueno, las palabras de Pau López, por cierto, también se concentró en la selección sub-21, sí, sí, de Luis de la Fuente. Hablábamos del protagonismo de futbolistas del Betis por lo que había ocurrido en el derbi, sí. Y se estrena, por ejemplo, un futbolista del Betis en la selección sub-21, como es el caso de Junior. Correcto. El dominicano sigue que... Sigue Francis, evidentemente. Del Betis. Va Fabián, lo que ocurre es que Fabián obviamente ya no es futbolista del Betis. Es del Nápoles. Es del Nápoles. Y de Junior hay que decir que rechazó en varias ocasiones acudir con su país natal, con la República Dominicana, porque obviamente desde la Real Federación Española de Fútbol ya le habían avisado de las posibilidades que tenía de acudir con la sub-21 y también obviamente también con la absoluta, ¿no? Por esa falta de laterales izquierdos que hay. Bueno, imágenes del entrenamiento, también de la selección sub-21 que prepara los encuentros clasificatorios también para el europeo. Y ahí vemos también veíamos a Luis de la Fuente, el seleccionador sub-21, con los internacionales. Pues bueno, preparando esos compromisos, también una selección con nombres importantes, Jesús, una selección bueno, de la que también esperamos éxitos, por supuesto. ¿Siguiendo de lo feo? No. Siguiendo de lo feo. Se ha pegado muchos años, yendo bueno, a la selección. Vemos ahí las imágenes del entrenamiento. Saludamos también a través de Facebook Live a Ángela Pérez, que nos manda un saludo y bueno, gracias a todos. Angélica Molina Pérez, perdón. Nos manda un saludo a través de Facebook Live, le devolvemos el saludo y, por supuesto, le animamos a participar con nosotros. También, por ejemplo, dando sus opiniones respecto a la selección española o respecto a los cambios de Luis Enrique, en la convocatoria, en fin, la ausencia final de Diego Costa y la entrada de Iago Aspas, absolutamente todo. Y las nominaciones al Debes que llegan ahora. Sí, que no bebes. Ahora llega Cristiano Ronaldo, llega Luka Modric y llega Salah, ¿no? Hombre, yo sinceramente creo que hay un candidato claro, ¿no? Se llama Luka Modric. Hay cabreo. Favorito. Hay cabreo en el Atlético de Madrid, sí. Hay enfado también en el Fútbol Club Barcelona. Sí, lo que pasa es que ayer escuché un argumento que me vale para todo aquel que defienda que no esté Griezmann. Al final Griezmann gana una Liga Europa, pero gana una Liga Europa porque es un fracaso del Atlético de Madrid cayendo eliminado de la fase de grupos de la Liga de Campeones ante, por ejemplo, no siendo capaz de ganarle al Karabakh, ¿no? No. Sí, es cierto, o sea, alguno puede tirar por ahí. Lo que pasa es que también luego gana el Mundial. Y es el segundo máximo goleador del Mundial. Y la Supercopa de Europa ahora. Claro, yo creo que obviamente por méritos generales el que debe ganar el balón, el de Debes, en este caso se llama Luka Modric, aunque no entiendo que no esté Griezmann y por supuesto no entiendo que no esté Messi, campeón de Copa y campeón de Liga con el FC Barcelona, ¿no? Bueno, viene enseguida Juan Ignacio Lechuga, compañero de la edición nacional del Desmarque, a contarnos esas nominaciones al Debes. Bueno, me voy yo ya entonces. Jesús, gracias. Hasta luego. Actualidad de la selección española en la última hora, el combinado de Luis Enrique. Pendientes también a lo largo del día de hoy a más protagonistas. Ayer salían las polémicas nominaciones al Debes y finalmente, bueno, Cristiano, Salah
y Luka Modric. Los tres mismos que estaban nominados hace apenas unas semanas a los mejores jugadores de la UEFA de la temporada. Y lo que comentaba nuestro compañero, sorprendente que no esté Griezmann, sorprendente que no esté Messi. Y en este caso decía Jesús que el principal favorito es Modric. Yo la verdad es que no lo tengo claro. Creo que en este caso va a estar evidentemente entre Modric y Cristiano. Pero yo creo que Cristiano ha sido mucho más determinante en la Champions League. Yo creo que es en lo que se centra principalmente en este caso los premios, porque parece que se han olvidado del Mundial para lo que les ha interesado y se han acordado del Mundial para lo que les ha interesado también, como en este caso yo creo que sobre todo lo de Modric y su gran papel en Rusia. Bueno, lo que más sorprende quizás a lo es Alan. Es cierto que hace una temporada fantástica el año pasado, que lleva al Liverpool a las finales de la Champions, aunque luego la pierde y además él se lesiona muy pronto, que lleva a Egipto al Mundial, contribuye decisivamente para que Egipto se clasifique a un Mundial. Lo que pasa es que bueno, la participación de Egipto en el Mundial duró la fase de grupos, ¿no? Y se la tuvo lesionado, además. Efectivamente, se pero bueno, el encuentro. Al final es cierto que en el cómputo global de la temporada para Salah fue buena, pero la polémica sobre todo ha estado por la ausencia de futbolistas como Antoine Griezmann, sobre todo, y Messi. Lo de Messi ya se podía entrever, ¿no? Porque es cierto que la asignatura pendiente del FC Barcelona fue la Champions, cayendo precipitadamente en cuartos de final ante la Roma, y luego también el Mundial de Messi no fue bueno. Cayó contra Francia en los octavos, y lógicamente pues eso le lastró bastante sus opciones. Campeón de Liga, campeón de Copa, pero fracasos en Champions y en el Mundial que al final han terminado siendo decisivos. Campeón de Liga, campeón de Copa, Pichichi de la Liga también. Pichichi, efectivamente. Y bota de oro, si no me equivoco, también del pasado curso. Pero yo creo que en este caso había un partido clave que condena a Messi de cara a todos los premios individuales, que es la vuelta aquella famosa de Roma, en la que el Barcelona cae eliminado en cuartos de final de la Champions. Messi no hace un buen partido, evidentemente. Y incluso a Messi le han preguntado en varias entrevistas a lo largo de este inicio de temporada sobre aquel partido y la sensación es que lo tiene todavía en la cabeza, como diciendo, se nos escapó una gran oportunidad de hacer algo grande en Europa. Y a Messi yo creo que la ha condenado sobre todo aquella participación, porque es verdad que con Argentina no sé si marcó un par de goles en el Mundial, pero es verdad que no tuvo una participación determinante en el Mundial. También porque Argentina tuvo un papel muy, muy discreto con una selección que dejaba muchísimo que desear a nivel colectivo y a nivel individual. Sobre Griezmann. Un dato curioso, ha ganado en 2018 más títulos que los tres finalistas juntos, más títulos que Cristiano, Modric y Salah juntos. Aún así parece que no le ha valido ni su Mundial, ni la Supercopa de Europa, ni su gran actuación en la Europa League, que en este caso yo creo que se entiende como una competición mucho menor respecto a la Champions. Bueno, pues dicho queda cuando se entregan estos premios. Se entregarán a... Bueno, primero el de Messi y luego llegará el Balón de Oro. Efectivamente, primero tienen que entregar el de la FIFA y después el famoso Balón de Oro de France Football. Efectivamente, pues estaremos pendientes a final de año. Finalmente, ya saben, la ausencia de Griezmann y Messi, los tres nominados son Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah, el futbolista del Liverpool, a priori favoritismo para el croata. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Gracias, Juan Ignacio. A vosotros. Pues precisamente acerca de esas ausencias de Griezmann y de Leo Messi en las nominaciones para el DBS, por ahí enfocamos el debate. Por ahí enfocamos el debate y ya se incorpora Fran Ortiz. Hola, Fran, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Gemma. Y enseguida está con nosotros también Alejandro Montiel. En fin, las ausencias sonadas, ¿no? Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Las ausencias sonadas de Griezmann y de Messi que no han sentado muy bien ni en el Atlético de Madrid ni en el FC Barcelona. El propio Atlético de Madrid, por ejemplo, respondía a esa ausencia, lo ponía a través de Twitter, sin palabras, y la foto, que creo que Jesús Rodríguez tiene preparada y vamos a ver a continuación, de Antoine Griezmann, posando, ahí le ven, en el césped del Wanda Metropolitano con la Copa del Mundo, el título de la UEFA Europa League y la Supercopa de Europa recientemente conquistada ante el Real Madrid. Los tres títulos que ha logrado Griezmann en este año y que yo creo que merecían que al menos estuviesen en esa terna de candidatos. Pero bueno, en cualquier caso os pregunto, ¿qué os parecen estas
dos ausencias. Frank. Yo creo que la foto que tú comentas no puede ser más indicada, ¿no? Por lo que ha ganado Griezmann esta temporada, porque si es un premio que se rige precisamente por eso, por la temporada de los futbolistas, evidentemente se trata de una cuestión en la que Griezmann, no sé si para ganarlo, pero al menos entre la terna de tres favoritos tiene que estar, y sobre todo porque a mí me chirría a algunos futbolistas que sí están en la lista, que quizá esta temporada no haya sido la mejor. Creo que sí, Luka Modric se ha ganado el derecho a estar, no solo por el premio que ya le reconoció la UEFA hace unos pocos días, sino porque evidentemente también ha hecho una grandísima temporada, no solo a nivel de equipo, sino también con su selección llevándola al final del Mundial. Y, pero sí, por ejemplo, el caso de Salah, a mí me parece que a pesar de hacer muy buena Champions y también muy buena temporada en la Premier, creo que ha habido futbolistas que han estado por encima de él, como es el caso, por ejemplo, de Antoine Griezmann. Sí que discrepo un poquito más en lo de Messi, porque me pasa igual un poco que a Cristiano. Es verdad que ha hecho muy buena temporada en el Barça, quizá el único lunar que ha tenido el conjunto... campeón de Liga, campeón de Copa. Quizá el único lunar que ha tenido el conjunto azulgrana, lo acabamos de decir muchas veces aquí en Desmarcados, ha sido esa noche fatídica en Roma, pero evidentemente eso no lastra la gran temporada que ha hecho, pero creo que los otros tres futbolistas, para mí, esta temporada han estado mejor. La lógica hace indicar que Griezmann debería estar entre los tres favoritos, ¿no? Ha sido de los mejores jugadores del mundo en este 2018, pero está claro que la votación del DBS la llevan a cabo técnicos, compañeros sí. de profesión de Griezmann, periodistas, y yo creo que el caso está en los aficionados, que también votan. Y como he comentado antes fuera de cámara con algún compañero de redacción, es importante tener en cuenta que Salah es egipcio, que en Egipto hay mucha gente, que Salah tiene mucho tirón en la Premier League, y creo que por ahí deben ir los tiros en cuanto a que Salah esté entre esos tres nominados. Y que ha hecho una buena temporada. Sí, eso nadie lo pone en duda. Llevando al Liverpool al final de Champions, que tiene un mérito tremendo, aunque al final... En la final, pues bueno, que haya seleccionado, el Liverpool perdiese, llevando a Egipto a un Mundial, a pesar de que cayera en la fase de grupos sí. y de manera rápida, pero el hecho de que Egipto esté entre las selecciones en esa fase final del Mundial, pues tiene también mucho mérito. En fin, la temporada de Salah, francamente, final, bueno, lo que pasa es que Griezmann se llevó los títulos, ¿no? Sí, al final se trata como una especie de convocatoria, ¿no? Muchas veces no pueden estar todos y siempre hay nombres que se nos vienen a la cabeza, pero sí. Yo me pregunto qué más tiene que hacer Griezmann para finalmente estar en esa lista de candidatos, ¿no? Yo creo que es una de las preguntas que más les ha venido a los aficionados, y sobre todo otra cosa importante, es verdad lo que mencionaba ahora Ale, que viene esa votación por parte de periodistas, por parte de aficionados y por parte de entrenadores y capitanes, pero que en un premio de la FIFA precisamente no esté uno de los que ha ganado el Mundial y que ha sido el mejor jugador de ese campeonato, a mí me chirría un poco, como casi todos los premios individuales. Exacto, ahí está la cuestión año, también. En años de Mundial, ningún campeón del mundo está nominado para el premio del DBS, ¿no? Claro, es lo llamativo. Es lo ilógico. Para ti el cambio era que entrara Griezmann entre los tres y la salida de él. Y se cayera Salah. Para Salah. Mí Salah es el que, de los tres que está nominados por DBS, el que para mí ha estado un poco por debajo. No quiere decir que haya hecho ni muchísimo menos mala temporada, al revés, ¿no? Pero todos no pueden estar. Alejandro, por ti. Si tenemos que hablar de justicia, Modric y Cristiano tienen que estar ahí. La cuestión es Griezmann o Salah. Yo creo que Griezmann sabe perfectamente que, aunque no está incluido entre los tres nominados, ha sido de los mejores futbolistas en 2018, y no cabe duda de que en 2019, 2020, 2021 Griezmann seguirá peleando por estar ahí en esa lista, y todavía hay que tener en cuenta que le queda el Balón de Oro, ¿no? Que sí, es posible que Griezmann esté ahí. Yo creo que a Griezmann ya no le van a quitar lo bailado, ¿eh? Exacto. Lo conseguido. No se va a ir a la cama triste Griezmann porque no tenga ese DBS. Bueno, a ver qué ocurre con el Balón de Oro, aunque en muchos casos suele ser el mismo destinatario que el DBS, aunque ya veremos qué es lo que sucede. Fran, gracias. Alejandro, gracias. Gracias, placer, Chema. Como siempre. Tenemos que hablar en estos últimos compases. Antes de hablar, quiero que vean un vídeo y unas imágenes lamentables que tuvieron lugar en Gibraltar. Creo que las tiene preparadas ya Jesús Rodríguez. Vemos esas imágenes y ahora comentamos qué es lo que ocurrió. Me ponemos a
coño. Bueno, Angélica, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Chema. Imágenes que se comentan por sí solas, ¿no? Lamentables, sí. Directamente. Bueno, y es que vamos a explicarlo un poco, sí. Si te parece, y es que este pasado fin de semana pues volvíamos a vivir un episodio de machismo, ¿no? En el fútbol, en este caso, en el torneo, en la categoría Levin, en el campo de Gibraltar, donde se enfrentaban pues el San Bernardo y los barrios, ¿no? Un aficionado local insultaba e increpaba a una árbitra. Estamos hablando de alevines. Así es. Niños y niñas de entre 10 y 12 años, 10, 11 años, que tienen que ver cómo algunos de sus padres, que están en la grada, insultan reiteradamente a la árbitra del partido. Así que el ejemplo que se les está dando a esos niños es directamente lamentable. Además, que ya lamentable. Están casi acostumbrados, ¿no? Cada vez seguimos viendo en pleno siglo XXI pues que se siguen repitiendo estos episodios. Bueno, imágenes de machismo y de intolerancia en el deporte que queremos desterrar de una vez por todas, y por eso vemos, ¿no?, estas imágenes para denunciar también estos hechos y que se tomen medidas contra estos energúmenos. No sé si quieres apuntar algo más al respecto. Pues por mi parte nada más, que a ver si erradicamos estos episodios, ¿no?, que cada vez hay más mujeres que se dedican al fútbol y al deporte en general. Afortunadamente, y que actitudes de este tipo no frenen la ilusión y la vocación de estas mujeres que se preparan también para ello, y a ver si conseguimos entre todos desterrar este tipo de comportamientos ya de nuestros campos, sobre todo para que cunda el ejemplo entre los más pequeños. En fin, con estas imágenes un poco lamentables, pero con ellas nos despedimos. 11 y 5 minutos, gracias Angélica. A ti, Chema. En una horita, menos de una horita, estamos con más información, más actualidad deportiva aquí, en el Desmarque Live. Hasta ahora. Eres una tonta, tú. Una tonta, seguro. ¿Quién es una tonta, niña? Barbie.